El coronel de Carabineros Miguel Ángel Valenzuela, prefecto de Osorno, descartó la posibilidad de habilitar nuevamente las dependencias de la extenencia de carreteras de Osorno, ubicada en el sector de Chuyaca, como cuartel policial. Esta decisión fue explicada en respuesta a las solicitudes realizadas por los vecinos y empresarios locales que habrían expresado su preocupación por la seguridad en el área. Según el coronel, el terreno donde se encontraba la extenencia ya fue entregado al Ministerio de Bienes Nacionales, ya que no estaba siendo utilizado como cuartel policial. Entendemos también que hay dos peticiones, una desde Salud Osorno para estacionamiento del CEFAM que se está construyendo a un costado, y otra una solicitud que hay por parte de la municipalidad para instalar ahí una clínica veterinaria. Es importante, estamos preocupados y ocupados del tema que está ocurriendo en ese sector. No hay un incremento de delitos. En realidad mantenemos delitos de manera similar a lo que ocurrió el año pasado, no hasta a esta fecha. El coronel Valenzuela explicó que el establecimiento de un nuevo cuartel policial en ese lugar no es viable debido a la falta de personal operativo. Cuña. Es importante decir a la comunidad que el hecho de mantener más cuarteles policiales como nos piden significa una baja de la cantidad de carabineros que andan en la población, porque necesariamente para tener un nuevo cuartel necesito tener carabineros que tienen que cumplir funciones administrativas, y eso perjudica notoriamente la cantidad de dotación que tengo carabineros recorriendo. Entonces, hacerles el llamado a que cuando tengan este tipo de situaciones, denuncias, nos hagan oportunamente al nivel 133 su llamado. Nosotros vamos a concurrir, estamos mandando focalizadamente a la sección Centauro, también a ese sector, en distintos horarios cuando estamos viendo que está la gente siendo víctima de delitos. A pesar de las inquietudes de los residentes sobre la seguridad en el sector, como el prefecto afirmó, no se han registrado un aumento significativo de los delitos en comparación al año pasado. Finalmente, la construcción de un nuevo cuartel en el sector de Chuyaca queda descartada por el momento, priorizando la operatividad de los carabineros en las calles para responder a las demandas ciudadanas.